Blanca, durante el primer trimestre de clases escolares, las escuelas reportaron al Ministerio de Educación 8.500 casos de COVID positivo entre docentes administrativos y también estudiantes. Y luego del anuncio de la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla en lugares abiertos y también cerrados, la Dirección Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación hará recomendaciones a cada uno de los planteles estableciendo parámetros para definir el uso de las mascarillas en las aulas escolares. Para ello se va a emitir un comunicado. Escuchemos declaraciones de la directora nacional de educación ambiental del MEDUCA. Estaremos emitiendo un comunicado desde la Dirección General, desde la Dirección Nacional de Educación Ambiental, y para pues dar esas orientaciones que se requieren en todos los centros educativos a nivel nacional. Vuelvo y repito, de manera responsable y como una medida preventiva, nuestra recomendación es tomar muchas variables en consideración para poder eliminar las mascarillas del todo dentro de las aulas de clases. La ventilación y también el tamaño de las aulas escolares y la cantidad de estudiantes serán factores que se tomarán en cuenta para determinar el uso de las mascarillas en cada uno de los salones escolares, tanto en las escuelas privadas como en las escuelas públicas. El reporte de Mereice Racín, TVN Noticias.